América Latina está al borde de una crisis energética sin precedentes. Desde los apagones que duran más de 20 horas en Cuba, hasta la dependencia crítica de países como Ecuador y México de recursos externos. La región enfrenta un desafío monumental. ¿Pero qué está provocando esta situación? Sequías históricas, infraestructura obsoleta y falta de inversiones pintan un panorama alarmante para millones de personas. A lo largo de este video exploraremos cómo la falta de energía está afectando no solo a los hogares, sino también a las economías y la estabilidad política de estos países. La situación en Ecuador es crítica. Con el 72% de su energía proveniente de centrales hidroeléctricas, las prolongadas sequías han reducido su capacidad de generación eléctrica, provocando apagones de hasta 10 horas al día. En Colombia, un país que solía ser un importante proveedor de electricidad para Ecuador, la situación es muy distinta. Desde octubre, Colombia dejó de exportar electricidad debido a su propia crisis energética, dejando a Ecuador con un déficit de más de 1000 megavatios. Cuba, por su parte, enfrenta la peor crisis energética de su historia reciente, con una red obsoleta y plantas termoeléctricas que datan de hace más de 40 años. Los apagones en algunas regiones duran hasta 20 horas diarias. Y aunque las autoridades reconocen la gravedad de la situación, la inversión necesaria para modernizar el sistema parece fuera de alcance. En Brasil, la peor sequía registrada en 74 años ha reducido dramáticamente los niveles de agua en los embalses que alimentan las hidroeléctricas, las cuales proveen la mayor parte de la energía del país. México enfrenta un panorama complejo, con su red energética sometida a grandes tensiones debido a la creciente demanda y la dependencia del gas natural importado de Estados Unidos, que cubre cerca del 70% de sus necesidades. En mayo, el país sufrió apagones que afectaron a más de la mitad de sus estados, evidenciando la fragilidad del sistema energético. En Argentina, la administración de Javier Milei ha lanzado el Plan Verano 2024-2025, un esfuerzo para evitar cortes eléctricos durante los meses más calurosos, con un sistema eléctrico al borde del colapso por años de falta de inversión y mantenimiento. En Venezuela, los apagones diarios se han convertido en la norma, especialmente fuera de la capital, Caracas. A pesar de las acusaciones del gobierno que culpa a la oposición por problemas, expertos señalan que la raíz de la crisis está en la falta de mantenimiento y la mala gestión de las infraestructuras. Irónicamente, Venezuela sigue siendo un actor clave en la energía global, con las mayores reservas de crudo del mundo y una importante capacidad de gas natural. Bolivia, que el año pasado generó 875 millones de dólares en exportaciones de gas hacia Argentina, ha dejado de enviar este recurso desde septiembre, debido a la caída de sus reservas. El gobierno ha anunciado inversiones para la exploración de nuevas fuentes de gas, con la meta de duplicar su capacidad de generación eléctrica para 2033. Chile ha logrado sortear los peores efectos de la crisis energética regional gracias a su apuesta por las energías renovables, en particular la solar y la eólica. Sin embargo, el país sigue dependiendo del gas natural argentino, lo que genera incertidumbres a largo plazo. En el resto del continente, los desafíos persisten. Perú enfrenta cortes de energía en sus zonas rurales, limitando el acceso a servicios básicos en comunidades aisladas. En Honduras, los altos costos y la infraestructura deficiente agravan los apagones intermitentes. Nicaragua, con problemas similares, sufre cortes eléctricos que afectan su sector industrial. Uruguay ha logrado evitar apagones gracias a su matriz energética renovable, pero ha visto un incremento en los costos de importación de electricidad desde Brasil, afectado por la sequía. Mientras tanto, en Puerto Rico, la preocupación de la red eléctrica, devastada por huracanes recientes, sigue siendo un reto importante con apagones recurrentes debido a una infraestructura envejecida. La crisis energética en América Latina plantea una pregunta inquietante. ¿Está la región preparada para enfrentar los efectos combinados del cambio climático y la falta de inversión en infraestructuras, o esta crisis es solo el preludio de una situación aún más devastadora? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.